Pero me decía el presidente de OFI que OFI tiene 170.000 jugadores y la OFI tiene 5.000. Y tiene 650 clubes y creo que la OFI tiene 23. Sí, eso da cuenta de la importancia y de la importancia de lo que se ha logrado con este trabajo de todos en un fútbol que es prácticamente amateur, que tiene dificultades económicas de toda naturaleza, que no cuenta a veces con el auspicio de esas grandes empresas o de las cadenas de televisión que nutren cuantiosos recursos que acá son prácticamente inexistentes. Entonces vaya si importa el trabajo de los dirigentes, vaya si importa el afán y la disciplina de los jugadores, vaya si importa en la dirección técnica, porque también los directores técnicos hoy se va a hablar de ese tema, y vaya si son importantes, que a veces son los que menos, a veces algo se nombran para criticarlos, pero nunca para alabarlos, porque yo decía el otro día, los partidos los ganan los jugadores y los pierden los técnicos. Entonces que se hable de esto, que se realce la importancia de gente que sabe, que dirige, es para nosotros algo que es muy bueno y da cuenta del nivel que ha alcanzado el fútbol del interior. Si no miremos las selecciones juveniles, las selecciones de mayores, cuántos jugadores son de cuna del interior de la República. Y bueno, las intendencias, los gobiernos departamentales, estamos dispuestos a dar una mano en todo esto. Nosotros, nuestro gobierno departamental y todos los que me antecedieron, siempre han estado permanentemente a disposición de todos los clubes, de todas las organizaciones, de las plazas de deporte, de todo lo que signifique alentar las disciplinas deportivas. En un país que vaya así lo necesita para erradicar los vicios sociales que se han asentado en parte de la, sobre todo, y que toman de rehén a los jóvenes. El deporte para eso es una cosa fundamental, para sacarlos a veces de las malas costumbres e inculcarles esa buena disciplina, ese compañerismo, bueno, esa vida sana, los hábitos saludables. Y bueno, entonces que tengamos hoy todas estas, seguramente cientos de personas aquí, es para nosotros un honor, así que espero que trabajen mucho, que disfruten mucho, y obviamente felicito nuevamente a la gente de OFI porque esto es un éxito de verdad. Así que bienvenidos a Colonia a todos.